Si quieres comprar juegos digitales, te recomiendo Eneva, una página en la cual encontrarás los mejores precios para Nintendo, PlayStation, Xbox y Steam. Además, si ocupas el enlace de la descripción, estarás ayudando a este canal, así que te lo agradezco un montón. Ahora vamos con el video. Y amigos, vamos a hacer un tier list de Resident Evil con música de Resident Evil, como corresponde. Avísenme si escuchan. ¿Escuchan bien o no? Avísenme qué tal. Deberían escuchar la banda sonora del Resident Evil 1. Ahí subirás el Nopor y el Only Patas. ¿Cuántas kills viejas robaste ayer? ¿Cuántas que... Ah, ¿cuántas ovejas? Robé 6. Robé 6 ovejas. Me quedan 10. ¿Escucha? Ya. Me voy a subir un poquito hacia acá, porque creo que estoy tapando algo importante. Me voy a poner aquí. Bueno, mira, pues por mientras me voy a colocar acá. No, acá arriba nomás, ¿para qué tanto? Si tal igual se ve. Se cambió a kill vieja, claro. Por eso no había entendido. Ovejas. Claro, eso es del GTA 3 atropellando a abuelita. Ya. La letra D es lo más malo, la letra S es lo mejor. Básicamente. Hay algunos juegos que creo que no jugué de Resident Evil, pero los que no jugué no los voy a catalogar en ninguna letra, porque no corresponde que yo dé una opinión de un juego que no conozco. Así que tampoco es como que los voy a poner en malo ni nada. Resident Evil 1, el original. Es muy bueno el primero. Es muy bueno. Para la época, es bacán. Yo lo colocaría aquí, en A. No es de mis favoritos de la saga, pero sí es muy bueno. Es muy, muy bueno. Resident Evil 2 original. Para mí el Resident Evil 2 original tiene que estar en ese papo. Porque, según yo, mejoran todo al 1. Mejoran todo, tiene personajes icónicos como Leon y Claire Redfield. Tiene dos campañas, mejora los gráficos también con relación al 1. Sí, tiene que estar en ese, totalmente. Mira, aquí está complicado porque Resident Evil 3 Nemesis yo le tengo mucho cariño, lo encuentro muy bueno. Y a mi gusto es más entretenido que el 1. Pero el 1 siento que no puede quedar por debajo del 3. Por lo que significa, el primer juego de la saga no puede quedar por debajo. Así que lo voy a colocar en A. A la par, pero después. Primero el 1, después el 3. Código Verónica. Para mí el Código Verónica, papu, es de mis favoritos de la saga. Es infravalorado, lamentablemente. Vendió poco en su momento, pero es muy bueno. Tiene buena historia, tiene buenos personajes, tiene backtracking, tiene dificultad, tiene buenos puzzles. Ese, para mí, al menos es de mis favoritos. El código Verónica. Y ojalá que le hagan remake en algún momento. Ya, el Survivor yo me acuerdo que lo jugué cuando chico, pero lo jugué muy rato. O sea, muy, muy poco rato. Tuvo que haber sido como media hora y así que no. Hay muy poco recuerdo en mí de ese juego. Y no podría valorarlo, la verdad. Survivor 2 tampoco. Survivor 2 creo que te cuenta la historia del código Verónica desde otro punto de vista, una cosa así. Pero igual es como de esos que la cámara se mueve sola y hay que ir disparando nomás. Pero no lo jugué completo. Gaiden tampoco. Resident Evil Remake para mí es ese. Y lo pondría incluso aquí. Lo pondría antes del 2. Aquí. Ya limpié el Negro Limbo con todos los jefes que habían. ¿En serio? Bueno, voy avanzando rápido. Ya el remake del 1 para mí es top. Es de lo mejor que hay de Resident Evil también. Y el código Verónica yo lo pondría antes del 2 original. A mí me gusta más el código Verónica. Pero están esos 3 en ese. El remake del 1 es de los mejores remakes que haya visto yo. El 0. El 0 yo lo encontré bueno. Pero no me gusta más ni que el 1 original ni que el 3. Encuentro que igual tiene cositas medias raras. Por ejemplo, el tema de que no tenga baúles y hay que dejar las cosas en el suelo es complicado de acostumbrarse a eso. Pero me gustan los personajes, me gusta Billy Cohen y me gusta Rebecca. La historia es buena y te conecta bien con el 1. Pero no es mejor que el 1 ni en los que puse ahí arriba. Así que el 0 yo lo coloco en B. El Dead Time lo jugué cuando chico, pero no lo jugué completo. Jugué un rato porque lo jugaba en la casa de mi tío allá en el sur. Y jugué como media hora. Era entretenido, sí, y lo tengo pendiente. Incluso lo tengo descargado para jugarlo. Pero no lo terminé nunca.
¿Qué tal, Far Cry? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido al stream. Me da risa que en el 1 remake, Chris al ver a Wesker siendo el malo, le dice, en serio, Wesker aceptaba soborno de Umbrella. Cuando hace un rato había visto el clip donde el one trabajaba con Umbrella como investigador. En todo caso. Bueno, si nos ponemos a pensar en contarle sentido a Resident Evil, como que no tiene mucho sentido y hay algunas cosas medias raras. Pero bueno. A mí Chris como personaje, no sé, como que no me convence mucho. Hay otros personajes que me gustan mucho más. Pero bueno, es como el protagonista de la saga en general, Chris Redfield. ¿Cuál es este? El Outbreak no lo jugué nunca. Ay, sí, hay que aprovechar de hablar mal de Chris antes que llegue la Pau. El Outbreak, ninguno de los dos lo jugué, así que no los puedo catalogar. ¿Cuál es ese, papu? No sé cuál es ese, no alcanzo a leer bien. Ya se lo dejamos para después porque no sé cuál es. Resident Evil 4 original, para mí, ustedes saben que para mí está acá, pues, papu. Para mí está aquí. Yo entiendo que el 4 fue como el que cambió la saga y empezó a ser como más de acción, pero para mí el 4 es juegazo, es súper divertido. Y para la época fue un salto muy grande de jugar el 3, porque yo no jugué el Código Verónica en su tiempo, jugué el 3 y después jugué el 4. Imagínate el salto gráfico del 3 al 4. De las cámaras fijas a una cámara en tercera persona, que los aldeanos te hablan en español y un montón de cosas interesantes para la época y los gráficos eran espectacular. Y eso que yo jugué la versión de Play 2. La de GameCube se veía mejor. Pero para mí Resident Evil 4 está ahí. El 5. El 5, yo cuando lo jugué la primera vez no me gustó mucho, pero después como que lo valoré mejor. Y es entretenido el 5, no es malo. Pero el problema que tiene es que como que es muy copy y pega del 4. Encuentro que el gameplay es idéntico al 4, pero es peor que el 4. Ese es el problema. Es idéntico al 4 en gameplay, pero la historia, la ambientación y los personajes son peor que el 4. Entonces como que lamentablemente no lo puedo colocar muy arriba, pero tampoco es malo. Más encima que tiene modo multijugador, se puede jugar cooperativo, es entretenido. Claro, el de GameCube no tiene Separate Ways. Separate Ways era algo de PlayStation 2. Lo voy a colocar en B porque lo encuentro entretenido, papu, es divertido. Resident Evil Mercenarios 3D no lo jugué nunca. Yo que me terminé hace poco el 5 del punto culmine de todas las historias, tiene mucho lore y lo opaca la jugabilidad. Claro, y aparece Wesker, que es el enemigo por excelencia. Creo que este es el Darkseid Chronicles. ¿Cuál fue el que jugué yo? ¿El Darkseid o el Umbrella? El Darkseid. Sí, ese lo jugué. Ya, mira, este lo encontré bueno, divertido, pero no es de mis favoritos y yo lo colocaría por debajo del 5 y del 0. No es de mis favoritos y tiene una jugabilidad extraña igual. Son esos juegos como el... como los House of the Dead, que la cámara va sola y hay que disparar nomás. Pero igual es interesante lo de la historia porque te conecta con el 0 y con el 1. Y te explica hartas cosas interesantes. Es el mercenario del Resident Evil 5 que había salido como juego independiente. Ah, claro, este. Sí, pues este sí lo ubico, pero nunca lo jugué. Entonces por lo mismo no podía como colocarlo en ningún lado. Este de aquí no sé cuál es, papu. No ubico la carátula. Resident Evil Revelation. Revelation yo lo encuentro bueno, papu. Me gustó. Me gustó harto, pero... no me gustó tanto como los que tengo más arriba en la lista. Porque encuentro que es un poco repetitivo el escenario. Estamos todo el juego en un barco. Y después de un rato se hace un poco claustrofóbico y repetitivo. Lo encontré bueno. Pero no para tanto. Lo coloco aquí. Lo coloco en B. Resident Evil 6. Resident Evil 6 yo no puedo colocarlo en otro lado que no sea en D. Para pues horrible. Es muy malo. El peor Resident Evil de los que jugué. Me carga, encuentro muy malo. En cooperativo pasa piola, jugarlo un rato para tirar la talla y ocurren cosas chistosas, pero como Resident Evil es muy malo. Es horrible. Revelation 2, extrañamente, a mí me gusta más que el 1. Y es una opinión súper poco popular porque a la gran mayoría les gusta más el 1. Pero a mí me gustó más el 2 por varios motivos. Una, porque siento que hay más lugares donde que visitar. Es como un poco más amplio. Y también jugamos con Claire y jugamos con Barry. Que Barry estaba olvidado desde el 1. Desde el 1. A mí el 2 me gustó caleta. Me gustó mucho. Además que igual te cuentan algo de la familia Wesker.
jugar con Barry bacán. Extrañamente a mí me gustó más que el 1, pero tampoco lo puedo colocar en A. Tampoco es para tanto, yo lo voy a colocar aquí. En B, pero por delante del 1 y detrás del 5. Operación Raccoon City, papo, lo jugué hace poquito y lo encontré divertido. Lo encontré bueno, pero tampoco lo puedo colocar en A. O sea, es un spin-off divertido para pasar el rato, pero no lo puedo colocar en A. Pero lo encuentro mejor que el Darkseid Chronicles. Lo voy a colocar en C, pero por delante del Darkseid. Porque no da para B. Es entretenido, pero no da para B. Umbrella Corps no lo he jugado, no lo puedo catalogar. Resident Evil 2 Remake, papu, Resident Evil 2 Remake está acá. Ahí arriba en ese. Es un muy buen remake. Lo único que yo le reprocho al 2 Remake es que siento que perdieron la oportunidad de tener más conexión entre Leon y Claire. Como que las dos campañas se parecen mucho. Podrían haber hecho algo distinto ahí. Pero lo demás, papu, es súper fiel al original, los escenarios, la historia y las cosas que añadieron tuvieron súper buenas. Y bueno, y fue el punto de partida para los remakes que conocemos después, pues, papu. Muy bueno. Este juego creo que salió el 2019, si no me equivoco. Y de ahí al año siguiente tuvimos el 3. Y el año pasado tuvimos el 4. Y ahora lo más probable es que se venga el 5. Ahí viene que recién ahí estoy jugando. Me imagino que el 6, ¿por cierto? Resident Evil 3 original, o sea, el remake. Lo que hace mal el remake del 2 es que Claire a Leon ve que lucha. Claro, es como que no hay mucha diferencia entre las campañas. Podrían haber hecho algo distinto ahí. No sé. Ahí como que se cayeron un poquito. Pero es muy bueno, es entretenido. Además que tenía harto contenido extra igual. Añadieron un par de DLC gratuitos y eso igual se agradece, eran entretenidos. Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake yo lo encontré bueno, pero no le llega ni a la mitad de lo bueno que era el original. El original era mucho mejor. Lo encuentro divertido, pero no lo puedo colocar más arriba. Resident Evil 7, papu, yo lo encontré muy bueno. Incluso cada vez que lo vuelvo a jugar, lo encuentro mejor. Y la última vez que lo jugué... ¡Buena, David, papu! Muchísimas gracias. Confetti. De X regaló $0.54. Aguante Resident Evil 6, loco. Aplausos. ¿Cómo? Te estoy dando aplausos y decís Resident Evil 6, ahí loco. ¿Cómo se te ocurre? Te quito los aplausos, te lo quito. Muchas gracias, David, por la donación, te lo agradezco. Bienvenido al stream. Bueno, ¿de cuál estábamos hablando? Del 7. Ya, mira, el 7 yo lo encuentro bacán. Lo encuentro muy bueno y además que tiene mucha importancia en la saga porque... Si no salía el 7, yo creo que Resident Evil se moría después del 6. Porque el 6 para mí fue muy malo. Es como lo peor que han hecho de Resident Evil para mí es el 6. Y el 7 llegó para salvar a la saga. Lo encontré muy bueno. Lo único que quizás no me engancha mucho es la cámara. Porque a mí me gustan más las cámaras en tercera persona o fija. Y por eso como que me costó un poquito acostumbrarme. Pero la historia es buena... La ambientación es bacán, la casa de los Baker es una de las mejores partes que hay en Resident Evil. Pero decae mucho la parte del barco, entonces no lo puedo colocar como S. Pero sí lo puedo colocar como A. Un juego muy importante dentro de Resident Evil. Sin el 7, ahora no estaríamos hablando de Resident Evil, yo creo. Copio lo mismo del 6. Aquí estamos, David, ¿todo bien y tú? DLC de Chris no me gusta mucho en el 7, quizás es por la cara de Panfilo que tiene. Ah, pero la cara igual es un detalle, el gameplay es bueno. O sea, a mí al menos me gustó. Village me gustó, pero no más que el 7, ni tampoco me gusta más que el Resident Evil original, ni que el 3. Pero encuentro que es mejor juego que el 0, que el 5, que los Revelation. Así que lo voy a dejar en A, pero aquí detrás del 3. Para 10B, yo lo dejaría... A ver, espera. Sí, a mí me gustó harto, pero no más que el 7. No más que el 7 y me gusta más que el 5 y que el 0. Lo voy a dejar en A, pero al final. Resistance no lo he jugado. Y Reverse tampoco, pero son modos de juego que la verdad no me llaman nada la atención. Lo encuentro... Es como un Dead by Daylight, una cosa así, pero con personajes de Resident Evil. Y el 8 con una gótica culona vino a solidificar la saga de animación. Sincero, creo que si se hubiese centrado más en la mansión Dimitrescu... Sí, yo opino lo mismo. Opino lo mismo porque como todo Resident Evil, decae.
decae, empieza muy bien y las partes finales son un poquito extrañas. Por ejemplo, esa parte de la fábrica de Heisenberg no me gustó mucho. Y me pasa lo mismo con los otros Resident Evil. Por ejemplo, el 4 parte bien con el pueblo, el castillo y la isla decae. El 7, la casa de los Baker, bacán. La pelea con Lucas también es buena, esa parte de los puzzles. El barco decae. A todos les pasa lo mismo. El 1 también, pues el 1 la mansión es espectacular. Y el laboratorio de abajo quizás no es tan bueno como la mansión. El 2 también, pues el 2 la comisaría es lo mejor y después decae también. A todos les pasa lo mismo. Sí, el boss es como sacado de otro juego, ¿cierto? Como que nada que ver. Resident Evil 4 VR, me encantaría jugarlo, pero no tengo cómo. Hay que tener las VR y las VR son carísimas y no las tengo. El remake de Resident Evil 4 para mí es ese. Papo, me encantó. Incluso, como yo soy fan del 4, me gustó más que el remake del 2. Y me gustó más que el 4 original, al punto de que desde que salió el remake, no volví a tocar el original, siendo que yo lo jugaba todos los años, papo. Llevo más de un año y medio sin jugar el original por culpa del remake. Lo encontré bacán, porque encuentro que mejoró en todo... mejoró todo lo que tenía que mejorar del original. El original... Uno no podía caminar mientras apuntaba, ahora se puede. Las partes que eran como media, como poco creíble, aquí le hicieron más creíble. Es un poco más oscuro, hay algunas sorpresas, tiene el modo mercenario, tiene el DLC, el Separate Ways lo mejoraron también. Los gráficos son muy buenos, el parry, bacán. La batalla con Salazar es mucho mejor en el remake que en el original. Hicieron algo que yo consideraba imposible, papu. Yo era de los que pensaba que hacer un remake del 4 era algo muy arriesgado. Porque el 4 es un juego muy querido. Y yo decía, lo van a cagar. Y mira, lo hicieron súper bien. Lo hicieron súper, súper bien. Tiene nada, mamacita Wong, a Ashley. A Ashley la mejoraron al punto que ahora la gente quiere a Ashley. Imagínate, lo hicieron súper bien. Hicieron algo muy, muy, muy difícil, encuentro yo. Que era mejorar un juego que era muy querido. El original al fin puede descansar, eres como Rockstar con GTA. Sí, el original ahora descansa. Descansa porque yo ahora no me imagino entrando al pueblo y no poder hacer un parry. Como que no me imagino ocupar plantitas de mi inventario para recuperar a Ashley. No sé, son cosas que el 4 hizo muy bien y que es difícil volver atrás y jugar el antiguo sin eso. Estoy cansado. Claro, estoy cansado, jefe. Bueno, es como el Shadow of the Colossus igual. Pues el Shadow of the Colossus ahora yo no juego el original, juego el remake. Porque está súper bien hecho. Bien, hay varios que quedaron fuera, pero son porque no he jugado. Y no me gusta como catalogarlo en ninguna letra si no lo he jugado. No puedo dar una opinión de algo que no conozco. Pero hay tres jueguitos de esa lista. Y sí, hay cuatro que quiero jugar. El Resident Evil 4 en VR algún día, si me llego a comprar las VR, lo juego obviamente. Quiero jugar el Dead Time, que lo tengo descargado. Y me gustaría probar los Outbreak, los dos. Pero ahí tengo que averiguar porque eso creo que se jugaba online. Te faltó uno, el 9 que jugaste hace... ¿El 9? ¿Cuál 9, papu? El 9 puede que salga el año que viene. Dicen que el 9 sale el año que viene. En el 2025. ¿Y el remake del 1? ¿Remake del remake? Creo que le van a hacer un nuevo remake. Saldría para el 2026 para conmemorar los 30 años de Resident Evil. Ah, el Crown Country, bueno, me gustó caleta. Bien, ahí quedó bonita la lista, ¿viste? El peor es el 6, después el Operación Raccoon City con el Darkseid Chronicles. En B quedó el 0, el 5, el Revelation 2, Revelation 1 y el Resident Evil 3 Remake. En A quedó el Resident Evil 7, el 1, el 3 original y el Village. Y en S como los mejores, el remake del 1, el remake del 4, el 4 original, el remake del 2, el Código Verónica y el 2 original. Yo creo que está bien. O sea, no es que esté bien, sino que esa es mi opinión. Cada uno puede tener la suya. Lo voy a guardar. Descargar imagen. ¡Ay, puedo descargar la imagen! Buenísimo. La voy a descargar y la voy a subir ahí a redes sociales. Podríamos hacer otro día un tier list de Dark Souls. De todos los Souls. Pero no sé si incluir juegos tipo Souls de otras compañías. Por ejemplo, meter el Timesia, meter el Lies of P, el Lords of the Fallen. Ahí sería más interesante, yo creo, como agregar todos los juegos tipo Souls. Hay algunos que me faltan, por ejemplo, el Steel Rising no lo he jugado.
Y hay otro más que regalaron la otra vez con Plus o con Game Pass, que me han dicho que es muy malo, pero igual el Mortal Shell. Mortal Shell quiero probarlo porque igual es un... Los de Surge también. Eso igual son tipo Souls. Buenísima. Oye, quedó bien. Voy a buscar una de Silent Hill para que hagamos otra uno de esos días. Y amigos, deme un segundito para cambiarme de escena y que vayamos al Chip Rider. Deme un segundo.